Buenas tardes. Me gustaría daros la bienvenida en nombre de Plena Inclusión España a este seminario sobre el proyecto PROA Plus. Mi nombre es Carmela Ucirica y tengo el honor de presidir esta confederación desde hace muy poquito, o sea, soy relativamente nueva y me hace muchísima ilusión además estar en un día como hoy, ¿no? Esta confederación Plena Inclusión España reúne a 950 entidades que apoyan y defienden los derechos de 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y también de sus familias. La educación, esto es hablar para convencidos, pero lo quiero decir, ¿no? La educación es uno de los derechos fundamentales que le asisten a todas las personas, todo ser humano por el mero hecho de haber nacido, ¿no? Para nuestro movimiento asociativo, la educación o es inclusiva o no es educación. Dicho así puede sonar fuerte, pero apostamos firmemente porque haya una educación inclusiva. La educación es un derecho ciudadano básico, universal y gratuito para el alumnado con necesidades educativas especiales o aquel que se halla en peligro de exclusión por cualquiera de las circunstancias que pueden convivir con una persona. El Estado y las comunidades autónomas deben garantizar que este derecho se preste con todas las garantías necesarias. En España, según datos del Ministerio de Educación, estudian 750.000 niños y niñas con necesidades educativas especiales, lo que representa un 9,3% de un alumnado que en total supera los 8 millones de estudiantes. Hablamos de porcentajes importantes, un 9,3. Cuando se habla así, nos damos cuenta de lo importante que es toda la incidencia que tenemos que hacer sobre estos alumnos, al igual que sobre el resto, ¿no? La nueva ley de educación nos ha marcado un horizonte muy ambicioso en el campo de la inclusión educativa. Y desde Plena Inclusión, nos gustaría que se acompañasen estas buenas palabras, esta buena forma de legislar y los planes tan ambiciosos que conlleva con un apoyo presupuestario. Queda raro decirlo, pero es que si no tenemos apoyo presupuestario no podremos después garantizar la formación del profesorado, que es fundamental para que todo el mundo pueda hacer las cosas adecuadamente, contratar a profesores de apoyo tan necesarios e imprescindibles, la adaptación de los centros para que se pueda hacer realidad. El presupuesto es fundamental para poder conseguir todas estas cosas, ¿no? Esperamos que este seminario ayude a avanzar en proyectos que empujen en la dirección de la educación inclusiva
para todo el alumnado en situación de exclusión, sea esta la que sea, como he dicho anteriormente. Aprovecho este huequito, esta ventana que me dan, para agradecer la presencia de las dos personas representantes del Ministerio de Educación y Formación Profesional y de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Purificación, María Dolores, muchísimas gracias por acompañarnos. Por supuesto, saludo la presencia de mis dos compañeros, Tomás Sancho, presidente de Prenda Inclusión Madrid, así como José Luis Herreruela. Ambos son miembros de la Junta Directiva, me acompañan en esa tarea tan importante e ilusionante en Prenda Inclusión España. Y además José Luis preside la entidad ADA. Y aquí os dejo, le cedo la palabra a Tomás. Muchísimas gracias a todos por participar. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias por invitarme también a participar en esta jornada. La verdad es que ha despertado mucho interés, ¿eh? Estáis más de 300 personas, os habéis sumado a esta iniciativa y es que es un tema importante, ¿no? Realmente, bueno, pues sabemos que la Convención de Personas de Derechos de Personas con Discapacidad pues marca la igualdad de oportunidades. No hay igualdad de oportunidades si no hay una educación universal, accesible e inclusiva para todos, ¿no? Pero realmente tenemos mucho por hacer, mucho por hacer. Para avanzar, esto no es fácil y hay que trabajar duro. Sabemos el final, cuál es el destino, estamos todos de acuerdo, pero a lo largo de este camino pues estamos viendo que nos cuesta avanzar. Las familias dudan para elegir, ven que no hay recursos suficientes, que dónde estarán mejor nuestros hijos, nos gustaría que estuvieran en un colegio ordinario, pero si no hay apoyo, si no hay medios, si no hay recursos, pues a lo mejor se quedan en una esquina, están arrumbados, no tienen una buena educación. Los profesionales también dudan, las entidades, sobre todo pues las que tienen colegios de educación especial, dicen que va a ser el futuro de estas cuestiones, ¿no? Bueno, y sin embargo, estamos convencidos de que debemos avanzar hacia la educación inclusiva porque es algo que es bueno para todos, no solo para las personas y los niños con discapacidad, sino para todos, nos enriquece a todos, ¿no? Entonces, para que no dejemos a nadie atrás y para que revirtamos esta situación que los informes como de Save the Children dicen que España está muy institucionalizada, muy normalizada y que hay muchas barreras para la inclusión educativa, pues tenemos que trabajar de firme, ¿no? Entonces, desde Plena Inclusión, pues está trabajando en 5 líneas de acción, ¿eh? En función de a quién se dirigen. Pues hay una línea para la incidencia política, hay otra para el trabajo con familias o con el alumnado o con los docentes y también otra línea pues para ver qué se hace en el ámbito internacional y poder, bueno, pues aplicar las mejores prácticas, ¿no? En concreto, para incidencia política y sensibilización, pues desde el movimiento asociativo se están desarrollando algunas acciones, ¿no? Hemos hecho aportaciones a varios proyectos de leyes educativas, como la ley de universidades o la de formación profesional o la de regular competencias del currículum en educación primaria, infantil y secundaria. Se ha elaborado y se ha publicado un documento, Educación 2030, y se ha realizado un estudio de apoyo a los centros de educación especial. Esto es muy importante porque con este estudio queremos saber qué ayuda y qué no a que estos centros puedan actuar para dar apoyo y recursos a los centros de educación ordinaria para hacer efectiva esa inclusión educativa, ¿no? Como movimiento asociativo, pues nos corresponde ser reivindicativos, ¿no? Vemos que la legislación recoge todavía avances insuficientes, que hace falta que se destinen fondos a la atención de la diversidad y a la sostenibilidad de centros educativos. Y bueno, pues reitero lo avanzado ya por Carmen, por nuestra presidenta, ¿no? Necesitamos planes y urgentes más extensivos de formación al profesorado. Necesitamos una mejora de ratios y de profesionales especializados en atención a la diversidad. Hay que implantar metodologías que faciliten la participación, presencia y aprendizaje de este alumnado en los centros ordinarios. Y es muy importante también regular la formación profesional, que es un paso que puede dejar disponibles medidas, recursos y productos de apoyo necesarios para que estos alumnos al final tengan también una salida hacia el mundo del empleo. Bueno, pues tenemos una estrategia española, una LOMLOE, que ha marcado unas buenas líneas
pero como digo, necesitamos avanzar. Entonces, es muy importante que iniciativas como esta extiendan buenas prácticas, que nos animen y que nos hagan ver que esto es posible y que ese futuro al que queremos llegar, pues lo podemos realizar en un plazo razonable de años, ¿no? Y bueno, pues en definitiva, pongámonos a la tarea para garantizar este derecho de que los menores con discapacidad intelectual o del desarrollo puedan acceder al derecho a la educación sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades. Muchas gracias a todos y esperemos pues, que aprendamos y disfrutemos mucho con esta jornada. Pues muchas gracias, Tomás. Después de tus palabras y las de Carmen, las que nos habéis esbozado, cuál es la visión que tiene Plena Inclusión de la Educación y algunas de las acciones que estamos llevando a cabo, pues ya vamos a dar paso a nuestras invitadas que nos acompañan de la Administración Pública. En primer lugar, pues va a intervenir Purificación Jaquet, que es Subdirectora General de Cooperación Territorial e Innovación Educativa y que nos va a hacer una presentación amplia del PROA Plus. Pues cuando quieras, Purificación. Gracias. Querría compartir pantalla para ver la... Yeah. ¿Así se ve ahora? Perfecto. Sí. Se ve la primera presentación y luego la segunda, la primera Bien, diapositiva espera, y la segunda. Sí. Un momento que voy a ver cómo sí, lo sí. hago. Es la tecnología. Sí. No, es que antes lo he preparado y ahora no lo veo. A lo mejor ahí donde pone configuración de visualización, arriba. Sí, a ver, ahora. A ver si... No. No se veía mal, ¿eh? Lo único que se veían las dos. Pero no, sí, no ya, si quería que... Pero ahora no lo veo. Bueno, es igual. Bueno, es igual. Vamos a... Vale. A verlo. Lo importante bueno, es el mensaje. Sí, exacto. Se lee bien, ¿no? Porque estamos todos con el ordenador, o sea que no estáis en salas y tal, lejos, con lo cual se ve bien. Bueno, pues vamos a ver. El programa PROA Plus. ¿Por qué este programa? Vamos a ver. La justificación es... Hay varias evidencias que motivan la necesidad del programa, ¿no? En primer lugar, es que me molesta porque están las... A ver si estuviera así, ¿no? Así mejor. No, a ver si dale abajo a proyección en pantalla, a ver si lo vemos mejor, porque es verdad que se te ve el cuadrito. Claro. Es que no sé. Ahí donde tienes el ratón. Aquí. Ahí abajo no. Sí, a ver. No, es que tengo dos pantallas y antes he conseguido pasar a compartir y ahora no lo veo. De todas maneras, el texto se lee perfectamente, ¿eh? Ya, pero es que molesta ¿verdad? No sé muy bien cómo hacer, pero bueno, es igual. ¿Qué se va a hacer? A ver si fuera así. Vale, por lo menos así se ve mejor. Bien, las evidencias que motivan la necesidad del programa. Por un lado, los datos sobre abandono escolar temprano, ¿no? Uno de los factores que influyen es el nivel socioeconómico de las familias. Tenemos unos datos que va reduciéndose el abandono educativo año tras año, pero si, por ejemplo, buscamos los factores que pueden distorsionar, o sea, que puede haber una diferencia enorme, es sobre, por ejemplo, por el nivel socioeconómico de las familias. También hay otros datos, como puede ser la formación de las familias, en las que la tasa de abandono es muchísimo mayor, así como por ejemplo en los primeros quintiles, en el primer y segundo quintil, los datos en hombres, en chicos es 29,7 y en mujeres el 24,5, en los cuartos y quintos quintiles es el 8,7 y el 4,1, y pensemos que estamos en el 2020, estábamos en el 16%. Ya en el 2021 pasamos al 13,3%, pero vamos, las diferencias son enormes, ¿eh? Bien, por otro lado, la tasa de repetición
es muy importante en nuestro país. Ya eso se ha hablado muy a menudo, al lado de, y comparándolo con países de nuestro entorno, la tasa de repetición es muchísimo más alta, a veces es 3 veces más que de lo que están en otros países. Y además tiene que ver también con las diferencias de renta socioeconómica. Repiten mucho más los de renta económica más baja. Entonces, eso es algo que tenemos que intentar reducir y que otros países, como por ejemplo Francia, también tenían una tasa de repetición muy alta y en estos últimos años la han conseguido reducir. Nos tenemos que preguntar muy a menudo que los alumnos españoles no tienen por qué ser mucho peores que en otros países, sino simplemente que estamos haciendo algo en el sistema educativo que no corresponde con la normalidad de otros países, ¿no? Entonces eso es lo que teníamos que ver de qué forma. Pero sí que es cierto que la repetición tiene que ver también con, por ejemplo, el nivel de renta, tal como viene aquí. Repiten 4 veces más, 4,8 veces más, o al revés, 4,8 veces menos repiten los que tienen la renta más alta. Por tanto, esa era una diferencia bastante grande. Y perdona, sí. Purificación, creo que has pasado de diapositiva, pero nosotros no lo vemos. Si puedes, se ha quedado fija en una. Deja Anda. De compartir pantalla y vuelve a compartir. ¿Ah, sí? Ah, sí, bueno. Deja de compartir, vuelves a compartir y lo intentamos otra vez. Vale, de acuerdo. Bueno, vamos a ver. Es la técnica, no pasa nada. Sí. A ver, esto... voy a intentar pasarlo ya aquí. Ah, no, pero no puedo. Bien, vamos a ver ahora. Compartir pantalla. Es que a veces se queda enganchado, ¿eh? Y cuando vuelves a compartir se desengancha. A ver si así. Vemos repetición. Vemos repetición ahora. Sí. Y así. Vemos repetición también. Bueno, sí. Pues ¿qué se va a hacer? ¿Veis como dos pantallas, dos diapositivas? Sí, pero se ve una más grande, ¿eh? Vale, pues le cogemos la más grande y ya está. Bien, porque no encuentro la forma de... ¿Así podría ser, no? Sí, perfecto. ¿Sí? Perfecto, sí, muy bien. ¿Así? Bueno, sí. Pues ya está, muy bien, vale. De acuerdo, pues entonces pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuál es el objetivo de este programa? El objetivo es proporcionar recursos a los centros que se comprometen a adecuar el proyecto educativo del centro. Digo esto, el proyecto educativo del centro es muy importante. No se trata de dar un recurso sin más, se trata de que los centros actúen, hagan un esfuerzo para adecuar el proyecto educativo del centro. De todas formas, sabemos que esto es difícil, se les está apoyando muchísimo para que puedan hacerlo y no es fácil, o sea, se tiene que cambiar. O sea, que se trata no de dar un profesor más, sino intentar que ellos, con los recursos que se les da, con el apoyo que se les da, con la formación que se les da, que intenten trabajar el proyecto educativo del centro para adaptarlo a las necesidades de todo su alumnado. ¿De acuerdo? Y dar un aprendizaje mucho más personalizado. Ese es el objetivo, lo iré explicando mucho más adelante, pero ese es el objetivo. ¿Cuáles son los centros a los que se les apoya, a los que se les da esos recursos? Pues hemos dicho que hemos pedido que sea centros que tengan una especial complejidad educativa. Lo hemos definido como que tengan un 30%, al menos un 30% de alumnado con riesgo de vulnerabilidad. ¿Qué significa ese alumnado? O sea, ¿en qué consiste alumnado? ¿A qué llamamos alumnado vulnerable? Pues es con una cierta amplitud. Se considera alumnado vulnerable a los que tienen, por un lado, problemas de necesidades asistenciales. Alumnos que tienen problemas con alimentación, con vestuario, con higiene, con viviendas y suministros básicos, problemas de salud, eso serían un poco las necesidades asistenciales, ¿no? Otro tipo de necesidades son las necesidades escolares, la escolarización, el problema de pago de libros, de salidas, de comedor, de transporte, condiciones de estudio en casa, seguimiento de la escolarización por la familia, clima familiar no propicio, tener una brecha digital importante, por ejemplo, ¿no? Otro tipo de necesidades pueden ser las socioeducativas, es decir,
que a la salida del colegio no tienen ninguna otra actividad y no tienen un acompañamiento por parte de la familia, ¿no? Esa sería otra dificultad que puede haber. Otro tipo de vulnerabilidad es las necesidades específicas de apoyo educativo, y allí sí que tendrían que ver las necesidades educativas especiales. También se contempla las altas capacidades intelectuales, que muchos de alumnos con altas capacidades justo tienen un problema a la hora de seguir su aprendizaje y que pueden incluso ser también candidatos al abandono educativo temprano. Otro problema que podemos observar en algunos alumnos es la integración tardía en el sistema educativo español, porque lleguen tarde al sistema educativo o porque tengan una lengua, aunque lleguen pronto, pero que tengan una lengua familiar diferente a la de la educación, ¿no? Otro tipo de problemas o de riesgo de vulnerabilidad puede ser trastornos de aprendizaje, trastornos de atención, trastornos del desarrollo del lenguaje y comunicación, retraso madurativo o condiciones personales o de historia escolar. Puede ser que haya tenido algún parón en su aprendizaje por una enfermedad, por alguna situación familiar que le haya ausentado un tiempo en la educación, o por ejemplo la movilidad de sus familias que hagan que estén muy a menudo en distintos sitios y que no tengan ningún arraigo en ninguno de los sitios, ¿no? Y por último, por supuesto, el riesgo de pobreza y exclusión, víctimas de violencia, de maltrato infantil, migrantes, refugiados, colectivos socialmente estigmatizados, la etnia a la que pertenecen. Es decir, muchos de los riesgos de vulnerabilidad los hemos intentado definir para que en los centros tengan facilidad para identificar cuál es el riesgo de vulnerabilidad que puedan tener, no para estigmatizarlos, sino para ver de qué forma se les puede ayudar a las necesidades que tiene ese tipo de alumnado. Entonces, queremos que los centros que se les apoye tengan, para poderles apoyar, hemos definido que tengan al menos un 30%. Eso es siempre aproximado, porque puede ser que en alguna comunidad digan no tenemos centros con ese porcentaje tan alto porque están mucho mejor distribuidos. Esa puede ser una fórmula, o al revés, que están muy mal distribuidos y justo los centros son muy poquitos los que tienen tanto alumnado vulnerable, ¿no? Entonces, bueno, en general, esa es la distribución que hemos hecho de esos centros. Y luego también pedimos otra condición, y es que al menos un 60% del profesorado acepte participar en el programa, porque como va a haber una necesidad de cambio de energía, ¿no? Pues es necesario que el profesorado esté de acuerdo con esa condición. Bien, a partir de allí. Perdona, purificación. ¿Estás sí. cambiando de diapositiva? No, de momento no. Vale, perdona. Sí, o sea, he hablado del objetivo y de a qué centros está destinado, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo se hace la inversión a este programa? Perdón. A este programa la inversión es, lo que se hace es la necesidad de crear de realizar contratos programa o similar en los centros educativos. Es decir, la administración educativa correspondiente firma un contrato programa o un acuerdo, un compromiso con el centro educativo, de tal forma que el centro se compromete a realizar esos cambios o esas actuaciones y la administración se compromete a aportar los recursos necesarios para poder realizar esas actividades. Bien, el objetivo final es que haya unos 3.000 centros participantes en el programa a nivel nacional. Ahora mismo hay unos 3.600, porque hay comunidades que, aunque se les asignaron unos centros, han tenido más centros propuestos para este programa, a los que se les da unos recursos determinados. Y el presupuesto en los 3 años, en los tres cursos, este es el segundo curso, es de 320 millones con fondos europeos y 40 millones que ha dado el Ministerio con los presupuestos del Ministerio de Educación. O sea, en total son 360 millones, 120 millones cada año.
Pensemos que anteriormente en otros programas de la reducción del abandono había 40 millones, con lo cual es una cifra se ha triplicado la cifra y creemos que eso es importante. Este programa, como está subvencionado con los fondos europeos, lógicamente está dentro del contexto europeo, ¿no? Hay una resolución del Consejo relativa al marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación, que es desde 2021 a 2030, donde la prioridad estratégica número uno es aumentar la calidad, la equidad, la inclusión y el éxito educativo, es decir, reduciendo el abandono educativo, garantizando una educación inclusiva y de calidad para reducir las desigualdades sociales, económicas y culturales, y además atender a las personas en situación de vulnerabilidad educativa. O sea que estamos dentro de las propuestas europeas, necesario por otro lado para recibir los fondos europeos, por supuesto. Los objetivos de la Unión Europea que deben alcanzarse es, por un lado, que los jóvenes de 15 años con un bajo rendimiento en capacidades básicas, cuando hablan de bajo rendimiento, normalmente se fijan en las evaluaciones internacionales, en PISA, en PIRLS, en TIMSS, entonces dividen a los alumnos, los resultados de los alumnos en 6 o 7 niveles y lo que plantean es que estén hacia el primer y segundo nivel más bajo, que solo lleguen a ser un 15% de alumnado, tanto en comprensión lectora, en matemáticas y en ciencias. España está alrededor de los 20-tantos% de alumnado en estos niveles. También hay que reconocer que a nivel de la media de la Unión Europea siguen también ellos, en la Unión Europea también es alta, no llega al 15%, pero eso se ha puesto como objetivo. Luego, que los alumnos de octavo curso con un bajo rendimiento en capacidades digitales solo sea un porcentaje menor del 15% y que la reducción del abandono educativo temprano llegue al 9%. Nosotros ahora mismo a nivel del país de España estamos en el 13,3%. Vamos reduciendo todos los años, pero veremos a ver cómo sigue la reducción. Aunque es cierto que hay comunidades que tienen mucho más alto el porcentaje que otras. Bien, quería solo resaltar que además de este programa del PROA Plus, en el componente 21 está también el de la creación de plazas de primer ciclo de educación infantil y el de la creación de las unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar del alumnado, que yo creo que estas unidades de orientación creo que son muy importantes para determinados colectivos, porque se trata de alumnado que no pueden ser muy bien atendidos en los centros de secundaria o en los centros de primaria por el número de alumnos excesivo. Estas unidades intentan hacer un acompañamiento y una orientación de forma individualizada. Vamos a llegar a tener unos 1.148 profesionales de la orientación el curso que viene. Este año serán 800, el año anterior eran 600, para intentar acompañar de forma individual. Creo que este es un programa muy importante también porque ayuda muchísimo al alumnado de colectivos que están desfavorecidos. Y luego el de la creación de las plazas de primer ciclo de educación infantil, pensamos que también es muy importante que participen todos los niños y niñas. Hay una desigualdad enorme a nivel territorial y también a nivel de rentas económicas. Los de renta más baja participan solo un 26%, los de renta más alta participan un 62%. Creemos que esa diferencia es muy grande porque de esa forma los niños que llegan a los 3 años a escolarizarse ya hay una brecha enorme y queremos que esa brecha se reduzca. Por eso es tan importante la participación en la educación infantil de primer ciclo, porque además ayuda a la detección temprana de posibles dificultades que si se abordan pronto puede ir mucho mejor a los niños y niñas en su trayectoria. Bien, pasamos ahora al contexto nacional. El contexto nacional, bueno, es la LOMLOE, por supuesto, la nueva ley de educación, cuyos principios pedagógicos son, por un lado, la equidad, la igualdad de oportunidades, la no segregación, una educación inclusiva y atención a la diversidad, unas expectativas positivas de todo el alumnado, importantísimo, prevención y detección de dificultades de aprendizaje, mecanismos de refuerzo, acompañamiento y orientación de lo más temprano posible, eso es muy importante, intentar siempre la prevención, una educación
no solo cognitiva, sino también la no cognitiva, porque creemos que las habilidades en la vida, en el desarrollo de la vida de las personas es muy importante. Y luego un conocimiento acumulado de todo lo que se ha ido trabajando a lo largo de estos años para ver qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no ha funcionado y a partir de ahí intentar seguir trabajando. Por eso la evaluación la consideramos muy importante en este programa también. Vamos a ver ahora la escalera que trabajamos en PROA. Vamos a ver, con esta escalera lo que pretendemos es ver cuáles son los pasos importantes para llegar al objetivo, ¿no?, que tenemos. En primer lugar, asegurar las condiciones de educabilidad. Cuando hablábamos de problemas que tengan alumnos sobre vivienda, sobre vestimenta, sobre alimentación, pensamos que eso es muy importante, de tal forma que esas condiciones de educabilidad las tiene que detectar rápidamente los centros educativos a través de sus tutorías o de los equipos directivos e intentar solucionarlo. Por supuesto, no es el centro educativo el que puede solucionar la vestimenta o la alimentación, pero sí coordinarse con los servicios sociales o con las áreas de salud para intentar que eso se trabaje y se solucione. Porque si un alumno no tiene buena alimentación o no tiene buena higiene o no está bien atendido, es muy difícil que pueda llegar a seguir trabajando, a tener su trayectoria de aprendizaje buena. En segundo lugar, pensamos que es muy importante las actitudes que haya en el centro, la cultura del centro. Y en esto estamos trabajando mucho en el Plan PROA Plus. Intentar, por un lado, disponer de expectativas positivas para todo el alumnado. Que no haya un aparcamiento de alumnos que dicen, no, es que este no va a hacer nada y por tanto se le aparca. Hemos hablado hace poco, hoy hemos tenido una reunión con las comunidades autónomas y estaban preocupadas no solo del absentismo de los niños que físicamente no van a los centros educativos, sino del absentismo silencioso, del absentismo interno, de los niños y niñas que están en un aula pero que no hacen nada y que están como invisibles, ¿no? Entonces pensamos que es muy importante el trabajar ese absentismo también y por tanto intentar que todos los alumnos, el profesorado y los alumnos y las familias, que todos tengamos buenas expectativas de todo el alumnado y que hagan todo lo que puedan en su capacidad. Otro punto importante que estamos trabajando es facilitar, focalizar en la satisfacción de aprender y a enseñar a todos, ¿no? Eso es muy importante. Luego, el buen clima inclusivo para el aprendizaje cuesta, porque hablábamos también esta mañana de la cultura de la educación inclusiva, todavía no está arraigada, cuesta en toda la comunidad educativa, en el profesorado, en las familias, y por tanto es algo que tenemos que seguir trabajando. Entonces, esa va a ser otra parte de las que estamos, consideramos que desde PROA tenemos que hacer. Y luego ya serían un poco las actuaciones, ¿no? Por un lado, reducir absentismo, intentando actuaciones que se preocupen del absentismo, asegurar la asistencia, ¿no? Reducir el fracaso escolar, viendo qué actuaciones serían las que son necesarias, incrementar los aprendizajes esenciales, reduciendo la repetición. Eso es muy importante a la hora de evaluar, saber cuáles son los aprendizajes esenciales y cuáles no son y son posibles para poder seguir la trayectoria sin tener que repetir, ¿no? Luego, incrementar el éxito educativo, por supuesto, reduciendo el abandono educativo temprano e incrementando la titulación de los alumnos, por lo menos en graduados de la ESO, para que sigan continuando sus estudios, ya sea en bachillerato, ya sea en formación profesional. Había puesto las escaleras en dos partes para que se viera mejor, pero creo que no hace falta. Bueno, y entonces los objetivos del Plan PROA, si lo vamos dividiendo, es en primer lugar el objetivo final, que era incrementar los graduados post la educación secundaria obligatoria, es decir, intentar incrementar los que sacan el bachillerato o los que obtienen también el título de educación de formación profesional de grado medio.
pensamos que ese es el objetivo final del plan PROA. Y por supuesto, reducir el abandono temprano. Si titulan tanto el bachillerato como el grado medio, entonces no están abandonando, no están en la tasa de abandono temprano. Y luego ya lo vamos dividiendo en objetivos intermedios, ¿no? En objetivos intermedios sería incrementar los resultados escolares cognitivos y socioemocionales, reducir la repetición, reducir el alumnado con dificultades para el aprendizaje y reducir el absentismo escolar, que ya digo, absentismo escolar no solo el físico, sino también el interno, ¿no? Y también conseguir un buen clima, una buena satisfacción de aprender y enseñar, expectativas positivas para todo el alumnado, que no haya segregación tampoco interna dentro de los centros. Hay una segregación escolar externa que es importante y que a la hora de hacer la admisión de los alumnos se tiene que trabajar con normativas. La LOMLOE ya cambió la parte de esa normativa, pero además también hay que tener cuidado en no segregar de forma interna, en que no haya clases de distintos niveles, porque eso, incluso los estudios internacionales, numerosos estudios internacionales insisten en que es negativo para el conjunto del sistema educativo. Otro punto importantísimo es la estabilidad del profesorado. En esto creemos que tenemos que trabajar las administraciones educativas para que no haya ese movimiento, esa movilidad de profesorado que hace que trabajen en un año, vayan intentando conocer el centro y a partir del año siguiente ya están en otro. Entonces eso hace que los centros no mejoren su capacidad de educación, ¿no? Y por último, también muy importante, utilizar los recursos de forma eficaz y eficiente. No se trata de recibir recursos, sino de ver cómo se distribuyen para que sea eficaz y eficiente el sistema. En esto ahora más tarde hablaremos. Bien, por tanto, las líneas estratégicas de PROA Plus entre el 2021 y 2024 es, por un lado, asegurar las condiciones de educabilidad haciendo un seguimiento y procurando la coordinación con otros agentes, normalmente agentes sociales, pero también puede ser ayuntamientos, bueno, ir viendo, u otras organizaciones. Aquí también es importante la colaboración con otras instituciones y organizaciones sociales. Luego, apoyar a los alumnos con dificultades para el aprendizaje, hacer actividades que desarrollen actividades positivas, actitudes positivas en el centro. El clima del centro sabemos que es muy importante. Luego, por otro lado, trabajar las competencias esenciales para que de esa forma veamos la importancia que tiene solo las competencias esenciales y así podamos ver de qué formas se puede evaluar al alumnado. Y por último, gestionar a los centros de tal forma que haya mejor estabilidad del profesorado y de los profesionales y además las infraestructuras estratégicas que ayuden a mejorar ese clima del centro. Para ello, lo que hicimos las comunidades autónomas y el Ministerio durante todo un curso, en el curso 2021, fue diseñar unas actividades que les llamamos actividades palanca y que se publicaron en esta publicación, catálogo de actividades palanca. Fueron 42 actividades para el curso 21-22. Ahora mismo estamos trabajando el catálogo para el curso 22-23 porque se ha aumentado alguna actividad palanca más. Todas las comunidades elaboraron alguna actividad palanca. Entonces, ¿qué significa esta? Por cierto, que esta publicación se puede encontrar en la página web de la subdirección, de la Subdirección General de Cooperación Territorial e Innovación Educativa, en la pestaña de Cooperación Territorial, de Programas de Cooperación y PROA y Recursos, ¿vale? Entonces, es pública y se puede conseguir. Bien, entonces este catálogo se presentó a los centros educativos y las administraciones acompañaban a los centros para que pudieran elegir determinadas actividades palanca que les ayudaran a realizar durante todo el curso 21-22. ¿Qué tipo de actividades palanca son?
Bueno, pues hay de todo tipo. O sea, en primer lugar, hay actividades para conseguir y asegurar condiciones de educabilidad. Y aquí es importantísimo para saber el perfil del alumnado, la tutoría es fundamental, ¿no? Entonces, hay tres actividades: evaluación de barreras, o formación de familias, o familias a la escuela, escuela de familias. Son actividades palanca que han diseñado comunidades autónomas y que los centros pueden elegir, ¿no? Otro tipo de actuaciones son las que tienen que ver con el acompañamiento, la orientación y el seguimiento del alumnado Diana. Por supuesto, la tutoría individualizada es fundamental, los equipos de orientación también, o participación de otros profesionales. Ya sabéis que aquí en este plan PROA los recursos se utilizan también para contratar profesorado técnico de servicios a la comunidad, o mediadores socioeducativos, o monitores, bueno, distintos profesionales, ¿no? Y es fundamental el acuerdo pedagógico del centro o el compromiso educativo que el centro tiene que tener, por un lado con los alumnos y también con las administraciones educativas para poder recibir esos recursos. Se firma un contrato programa, ya os dije, y ahí está el acuerdo pedagógico. Y por supuesto deben intervenir también en todas estas actividades tanto la familia como el entorno educativo. Hay alguna comunidad que, por ejemplo, hay alguna actividad que se ha puesto programas entorno educativo, me parece que sobre todo en Cataluña, que llevan tiempo trabajándolo y les parece muy importante el trabajo en el que une tanto la educación formal como la no formal y la informal a través del entorno educativo. Y es la coordinación de todo ese entorno, de tal forma que el alumno está en el centro de todos los que están alrededor trabajando con el alumno para ayudarle a su trayectoria educativa. Bueno, se trata de fijar objetivos y compromisos relevantes tanto con el profesorado como con la familia, con la escuela, para el alumno, ¿no? El alumno también pensamos que tiene que participar y así hay algunas actividades que promueven la participación del alumnado. Bien, otro tipo, bueno, de actividades palancas, aquí hay muchas, plan de absentismo, bueno, hay muchísimas, tutorías entre iguales, red de apoyo entre familias, bueno, hay muchísimas actividades. En ese catálogo se explica cada actividad cómo se realiza, ¿no? E incluso hay como una especie de evaluación de rúbrica de la evaluación de esa actividad. También centradas en el trabajo en grupo están las bibliotecas, la tarde de grupo interactivo, docencia compartida, bueno, hay diversas actividades. Y luego para trabajar las actitudes positivas en el centro, pues están los planes de acogida, desarrollo de una cultura inclusiva, bueno, hay distintas actividades. Ahora, quedan tres minutillos. Vale, gracias. Luego, para las actuaciones para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues existen estas otras, tiene que ver con refuerzos, tertulias dialógicas, bueno, distinto tipo de actividades. Y luego, por último, también las actuaciones y compromisos de gestión que tiene que ver o formar red de centros de PROA, que creemos que eso ayuda mucho porque no se sienten solos los centros, sino interaccionan con otros centros, o también planes de formación del centro o del profesorado. Bien, el programa PROA Plus tiene dos grandes líneas de trabajo. Por un lado, mantener e incrementar actividades palanca para mejorar el rendimiento educativo de todo el alumnado. Y luego, hemos dicho, transformar el funcionamiento del centro, cambiando sus actitudes y su cultura. Para ello se establecen, bueno, hemos quedado en que en un principio el primer curso era para acompañar y formar. Y entonces lo que hacemos es preparar el plan estratégico de los centros educativos. Hemos estado el curso anterior, formando a personas para que puedan realizar el plan estratégico de su centro, porque no se trata solo de hacer actividades palancas, sino de intentar cambiar la cultura del centro. Para eso es muy importante esa planificación estratégica. Entonces, se ha elaborado esta guía, que próximamente también estará publicada en la página web, donde damos mucha importancia a la planificación, porque es importante hacer realidad una visión para saber a dónde vamos, ¿por qué y para qué? De un modo compartido. No se trata de hacer cualquier actividad. Nosotros queremos que el plan PROA sea un plan de planes. Sabemos que hay muchísimas medidas en los centros educativos y que a veces es una locura. Entonces, queremos que el plan PROA ayude a que esas actividades formen parte de un tronco del árbol y no que sean las
como decía una compañera de Navarra, las hojas de un árbol, ¿no? Sino que esté todo mucho más fortificado, de tal forma que no se haga una actividad porque sí, sino además muchas veces se hacen actividades, unas tienen una mayor dimensión temporal, otras no tienen mucha importancia y sobre todo no se evalúa ni se sabe cuál es el impacto. Por eso pensamos que es muy importante el hacer. Entonces, el año pasado nos comprometimos a que tuvieran la formación el 20% de los centros educativos para hacer el plan estratégico y este año vamos a seguir con el 70% y al último año a ver si podemos hacer todos los centros educativos que tienen el plan PROA que tengan un plan estratégico trabajado durante todo un curso para que participen todos los miembros de la comunidad educativa antes de ponerlo en marcha. Y por último, deciros que las actividades palanca, al mismo tiempo ir realizando las actividades palanca para ir ayudando a todos los alumnado que tiene necesidad de necesidades específicas, ¿no? El ciclo de mejora de una escuela en general es, por un lado, identificar las prioridades utilizando datos y criterio del personal profesional, luego identificar posibles soluciones a partir de evidencias, muy importante saber las evidencias que se tiene, luego escoger y aplicar la alternativa de mayor oportunidad de éxito, evaluar su impacto y asegurar y difundir el conocimiento para seguir promocionando, ajustando el proceso para volver otra vez a mejorar la escuela. Y muchas gracias por la cuestión. De todas formas, no lo he dicho antes, gracias. Antes no he agradecido la invitación, creo que es muy importante, en la participación de organizaciones como la vuestra, en la que trabajáis codo con codo con los centros educativos y pueden ayudar a mejorar esa actitud, que esa cultura de los centros a la hora de enfrentarse al reto que tienen. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Purificación, por tu presentación, que ha sido profunda y que nos da ideas de cómo va a ser el PROA Plus. Y sin más, pues vamos a dar la palabra a José Luis Herreruela, que antes ha sido presentado, pero os recuerdo que es presidente de la Asociación ADA de Guadalajara y también es miembro de la Junta Directiva de Plena Inclusión Castilla-La Mancha y España. Cuando quieras, José Luis. No has abierto el micro, a ver si... Ahora. Ahora, sí. Buenos días. Pues voy a intentar hacerlo lo más rápido posible para que María Dolores Domínguez, que es la jefa de Servicio de Inclusión Educativa y Convivencia, perteneciente a la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Castilla-La Mancha, exponga con detenimiento y todos los detalles técnicos del programa colaborativo de la Consejería con Plena Inclusión Castilla-La Mancha. Quiero decir que Plena Inclusión Castilla-La Mancha es la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual y sus familias de Castilla-La Mancha. Actualmente, la federación la componen alrededor de 60 asociaciones con unos 215 centros o servicios, 7.500 personas con discapacidad intelectual, unas 14.000 familias, 2.500 profesionales y 1.000 voluntarios. Como veis, hay un núcleo de personas que trabajamos directamente con este tema. Y formamos parte del movimiento asociativo Plena Inclusión España, y el fin común de Plena Inclusión Castilla-La Mancha es la igualdad de derechos y la plena inclusión de las personas con discapacidad y sus familias. Con este objetivo y el afán innovador y el compromiso con las personas de Plena Inclusión Castilla-La Mancha, pues trabaja en proyectos de este tipo que consideramos muy importantes. Uno de ellos, la plena inclusión, apuesta por una educación en la que las personas con o sin discapacidad estén en los mismos centros educativos, con los apoyos que necesiten.
esto, plena inclusión Castilla-La Mancha y plena inclusión España, lógicamente, es la apuesta. Considera, y desde Castilla-La Mancha consideramos muy importante compartir conocimiento e incidencia con la administración pública, aparte también con otras entidades públicas y privadas, universidades, etc. Plena Inclusión Castilla-La Mancha lleva trabajando con la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades desde el año 2019, cuando se comenzó por la formación Caminando hacia la Inclusión, proyecto que duró 2 años. Desde la Consejería se vio la necesidad de seguir colaborando y de dar continuidad al programa Caminando a la Inclusión a través del PROAPLUS, porque los objetivos eran muy similares. Actualmente, Plena Inclusión Castilla-La Mancha lleva trabajando en el PROAPLUS un curso escolar, el 2021-2022, tanto en el apoyo a centros ordinarios como en el acompañamiento a centros de educación especial, también vinculados al proyecto, en concreto dos centros propios de entidades de Plena Inclusión, Autrá de Ciudad Real y Asprona Albacete, y un centro público en Tomelloso. Este trabajo lo hacen conjuntamente profesionales de la Consejería y cuatro profesionales de Plena Inclusión Castilla-La Mancha, liderados por el director técnico Iván Herranz. En definitiva, la implicación de Plena Inclusión Castilla-La Mancha en este trabajo colaborativo de educación inclusiva es total. En el curso 2021-2022 participarán en el proyecto PROAPLUS, en el 21-2022 participaron 24 centros ordinarios y 3 de educación especial. En el curso 2021-2022 participarán 183. Plena Inclusión Castilla-La Mancha, junto con la Consejería, tiene 2 retos importantes a corto plazo. Interés prioritario en seguir colaborando en este proyecto e iniciar proyectos piloto de transformación de centros de educación especial en centros de apoyo a la inclusión de centros ordinarios. Tenemos que empezar a estudiar la fórmula para que los centros de educación especial puedan llegar a ser centros de apoyo a la inclusión, centros de recursos. Y para terminar, quiero terminar con una estrofa. Somos unos convencidos de la educación en plena inclusión. Quiero terminar con una estrofa de una canción, la canción Mil Voces, Mil Miradas, compuesta por el productor y músico colombiano Iván Benavides para Plena Inclusión y que se estrenó en el Congreso Estatal de Plena Inclusión en Valencia, y que me parece muy, muy significativa y que puede un poco sensibilizar a implementar cuanto antes o a iniciar cuanto antes el camino hacia la inclusión educativa. La canción, la estrofa dice así: si la tierra es nuestra casa, si la casa es nuestro hogar, si el hogar es para todos, y yo añado, si la escuela es para todos, la vida vuelve a brillar. Pues a continuación, como sé que la exposición la va a hacer María Dolores Domínguez y necesita algo más tiempo, pues le cedo la palabra para que ella exponga en concreto la colaboración de Plena Inclusión Castilla-La Mancha con la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Gracias sobre todo a todos los participantes y gracias sobre todo por invitarme. Adelante.
Gracias, José Luis. Muchas gracias. Para nosotros es un honor el seguir trabajando con Plena Inclusión. Bueno, doy las gracias también a Carmen, a Beatriz, Tomás y demás, porque bueno, pues nosotros llevamos ya varios años trabajando con Plena Inclusión y trabajando con el tercer sector, y sobre todo para promover ese modelo educativo castellano-manchego inclusivo. Que además rompió lanza en el 2018 cuando publicamos nuestro decreto de inclusión educativa. Y a raíz de ese curso escolar, el de 2018, bueno, pues se inició el proyecto que a continuación, bueno, pues quiero que a través de una serie de diapositivas, pues que se quede claro, bueno, pues el recorrido, lo que hemos vivido, lo que hemos hecho hasta el momento y dónde estamos ahora. Si me dais permiso para compartir pantalla, bueno, pues voy a intentarlo. Yo tengo dos pantallas igual que Puri, a ver si, purificación, a ver si no hay ningún problema. A ver, aquí, compartir y no sé si la veis. Se ve. Se ve, sí, se ve. ¿Se ve la presentación o la veis? No, vemos la lista de diapos a la izquierda. Deja de compartir, es que no lo veo. Aquí. Ahora. Vale, pues bueno, pues nuestro proyecto piloto, que como bien ha dicho José Luis, empezó en el 2020, es un proyecto piloto que nos pusimos a andar de la mano de Plena Inclusión y el tercer sector, principalmente de Plena Inclusión. Nosotros lo llamamos Caminando hacia la Inclusión. Pusimos ese camino lleno de curvas porque no ha sido fácil y posiblemente siga siendo difícil, ¿eh? Hay obstáculos que tenemos que ir salvando hasta llegar a ese árbol que crece con raíces y con expectativas de tener pues, un modelo educativo inclusivo en nuestra comunidad. Sí me gustaría pues, que vierais, un momentito. Ahí. Bueno, pues a través de una serie de presentaciones, estos son los puntos en los que yo me quiero centrar, pues contextualizar el proyecto, especificar por qué nació el proyecto, qué objetivos se marca, cuáles han sido los destinatarios y cuáles son los destinatarios de este proyecto piloto, qué compromiso adquirieron los centros y tienen los centros y en las fases por las que hemos pasado y donde nos encontramos ahora. Bueno, pues nuestro proyecto piloto, desde luego, se enmarca, esta diapositiva la voy a tener muy poquito tiempo, se enmarca en esas políticas, en esas convenciones, en esas directrices a alcanzar en el 2030 para promover una educación inclusiva y de calidad. Basta, vamos, creo que no hace falta decir, bueno, pues que hay ese marco que acoge tanto los derechos del niño, la Convención de los Derechos de Discapacidad, nuestra propia normativa en la comunidad con ese decreto 2018, nuestra ley de educación. Ahora también tenemos también que ha salido en agosto el decreto de orientación, donde, bueno, pues con ese decreto de orientación damos impulso a una red de estructuras que van a trabajar también por la educación inclusiva en una red de estructuras con una planificación anual donde se priorizarán objetivos y uno de esos objetivos que ya tenemos planteado para este año es promover e impulsar la transformación de los centros desde los programas que tenemos ahora mismo como el PROA Plus y en aquellos centros que no están acogidos a PROA Plus pues trabajar también en cambios estructurales para la transformación de los centros y este proyecto piloto evidentemente la transformación se centra en la transformación de los centros ordinarios y de los centros de educación especial. Bueno, pues nació nuestro proyecto de la mano de Plena Inclusión y la primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué nace el proyecto? Evidentemente porque queremos un modelo educativo inclusivo dentro de nuestra comunidad, agarrándonos además a ese impulso que da el decreto 2018. Y la evidencia de que los cambios en los centros se promueven desde dentro. La transformación en la cultura, en la práctica y en la política se promueve desde dentro, por mucho marco normativo que nosotros tengamos, si no hay unos procesos de vivencia, de sensibilización, de formación, de cambios organizativos y de funcionamientos en los centros, las transformaciones cuestan y no se hacen evidentes o no llegan a producirse. Entonces, este proyecto nace como un proyecto piloto para promover la transformación tanto de centros ordinarios como de centros de educación especial, respondiendo pues eso, a pretender tener un modelo educativo inclusivo,
con un proyecto piloto y que además nos ayude a poner encima de la mesa conocimiento compartido, tanto por parte de los centros ordinarios como los centros de educación especial. Somos conscientes de que los centros de educación especial tienen una trayectoria fuerte y potente en la atención al alumno con graves necesidades y que esa experiencia hay que llevarla y vincularla y estrecharla con los centros ordinarios, al mismo tiempo que hay que trabajar la sensibilidad y la formación del centro ordinario para acoger alumnos afectados, independientemente de la polémica que tenemos siempre de hacen falta más recursos. Sí, hacen falta más recursos en los centros ordinarios, pero también hace falta una transformación, tanto de un tipo de centro, como son los centros ordinarios, como los centros de educación especial, como centros de asesoramiento y que vayan de la mano con esos centros ordinarios. ¿Qué objetivos tenía este proyecto piloto que nació en el 2020? Pues promover, primero, estrategias de formación, de sensibilización, de concienciación sobre lo que es cambiar políticas, prácticas y culturas en los centros, dirigiéndonos hacia una mirada inclusiva. Que esa mirada fuera común entre el centro ordinario y el centro de educación especial. Y, por supuesto, compartir ese aprendizaje cooperativo y compartir ese conocimiento. Ese era uno de los principales objetivos, promover estrategias de formación y de sensibilización. Al mismo tiempo, queríamos promover procesos de transformación. Y esos procesos de transformación los planteábamos en los centros ordinarios y en los centros de educación especial, planteando que los centros pusieran en marcha procesos de autoevaluación. Una vez que nos hemos formado, que nos hemos sensibilizado, que tenemos una mirada común hacia lo que es una escuela inclusiva, pues ver en qué situación estamos y promover procesos de autoevaluación. Y esos procesos de autoevaluación que terminarán recayendo en la puesta en marcha de proyectos, de microproyectos, lo que en el PROA son los planes estratégicos. Si os dais cuenta, nuestro proyecto piloto es un avance de lo que ha venido después con los centros ordinarios, que es el PROA Plus. El PROA Plus tiene de filosofía esa transformación de los centros. Nosotros, en nuestro proyecto piloto inicial, nuestra pretensión con centros ordinarios y centros de educación especial era promover desde un primer momento la transformación hacia una escuela más inclusiva, ayudándonos del conocimiento que tienen los centros de educación especial. Bueno, pues es una pretensión ostentosa porque es difícil poner en marcha esos procesos de autoevaluación. No estamos acostumbrados a autoevaluarnos, no estamos acostumbrados a hacer crítica de nuestras propias maneras de hacer y también no estamos acostumbrados a poner en marcha procesos sistemáticos de planificación de la mejora continua. Esto en el camino, en ese camino de curvas, pues se va aprendiendo y vamos mejorando, pero es que eso forma parte del proceso de transformación. Y bueno, la idea era hacer tándems entre centros ordinarios y centros de educación especial, para que ese tándem facilitara el conocimiento compartido. Y, por supuesto, todo esto con el acompañamiento de la propia administración, de nuestros servicios, nuestros asesores, nuestros equipos de orientación y, por supuesto, del acompañamiento tan valioso como es de plena inclusión del tercer sector. ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué hicimos? Bueno, pues allá en el 2020, de curso 2020-21, lo primero que hicimos fue redactar el proyecto, redactar ese borrador de proyecto con plena inclusión. Al mismo tiempo que redactábamos el proyecto, estuvimos diseñando una fase formativa potente para los centros. Tuvimos un tiempo en el que estábamos seleccionando, haciendo un sondeo de qué centros. Como es un proyecto piloto, teníamos que seleccionar una serie de centros, tanto de centros ordinarios como centros de educación especial, que fueran, que estuvieran en ese barco de transformación. No fue fácil, ya os lo digo, que no fue fácil el sondeo y la selección de los centros. Queríamos además que abarcara centros ordinarios y centros de educación especial de toda nuestra comunidad y que hubiera una representación en las diferentes provincias. Los centros, sin esa sensibilización y formación inicial, pues tuvieron resistencia y nos costó bastante alcanzar, tener cerrado esos centros piloto, digámoslo así. Hicimos divulgación del proyecto, también hemos aprendido, al mismo tiempo que pasábamos ya por estos caminos, hemos aprendido pues, que hay que hacer muy buena divulgación de todos los proyectos pilotos que se pongan en marcha y de todos aquellos programas que se implementen. Si podemos dar respaldo normativo a un proyecto piloto, debemos de hacerlo, porque si no encontramos puntos
débiles, todas estas cosas las hemos aprendido por el camino. Yo digo que es un camino lleno de curvas, pero que nos ayudan a mejorar tanto a la administración como a los propios centros. Y bueno, pues esta fue la primera fase, pues, de sondeo, de selección de centros, de diseñar la fase formativa y de divulgar el proyecto. ¿Quiénes formaban parte de estos centros? Bueno, pues en un primer momento el proyecto piloto comenzó con 23 centros. Tenéis en un lado los centros de educación especial, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centros de educación especial estaban apuntados al proyecto, centros públicos de educación especial y centros concertados, y otra serie de centros ordinarios. Intentamos que la representación fuera la más completa posible. De hecho, hay FEIP, hay IES, hay IESOS, hay CRAP, es decir, diferentes tipos de contextos educativos. Si os fijáis por colores, los colores están identificados por el tándem que hicimos de centros ordinarios y de centros de educación especial. Por supuesto, era una inscripción voluntaria después de ese sondeo, de ese trabajo a través de nuestras delegaciones provinciales, de qué centros podían ser los más comprometidos que más arranque y empuje tuvieran, porque claro, también teníamos en un proyecto piloto, siempre tienes miedo al fracaso. Entonces hicimos una selección, buscamos, hablamos con los centros para que voluntariamente pues se adscribieran a estos centros. Bueno, pues así empezamos. ¿Qué compromiso adquirieron estos centros? Pues el primer compromiso era seguir un itinerario formativo. Nosotros diseñamos una formación a dos niveles. Ahora os cuento cómo hicimos esos dos niveles. Por supuesto, habría que incluir ese proyecto piloto dentro de sus documentos programáticos. El proyecto educativo, la PGA, el consejo escolar, es decir, que hubiera una legitimación del proyecto dentro del centro. Por supuesto, comprometerse a impulsar procesos de autoevaluación y impulsar esos procesos de transformación, de mejora continua y de establecimiento de microproyectos o de planes estratégicos de mejora, como queramos llamarle. Por supuesto, hacer un trabajo colaborativo entre centros. Ese era el sentido del tándem, el enriquecimiento del conocimiento compartido. Y, por supuesto, una vez que cerráramos el proyecto, que digo que no está cerrado, queda mucho por hacer, pues dar difusión a ese conocimiento compartido. Bueno, pues nos pusimos a trabajar y nos pusimos, también nos coincidió con esa fase de epidemia, del COVID y demás, aspecto que, bueno, en determinado momento también nos vino muy bien, porque ahí y nos hicimos fuerte con esa primera fase formativa, una fase formativa que nosotros hicimos a dos niveles. En un primer nivel tuvimos una serie de la mano de Plena Inclusión, tuvimos 7 webinars, y tuvimos, pues bueno, a grandes espadas de la inclusión. Tuvimos a Gerardo Echeita, a Ignacio Calderón, a Mabel, a Coral, a Ramón Flecha, a Yolanda Martínez, a Raquel, donde en una serie de webinars, de seminarios, pues estuvimos trabajando esa mirada común de lo que es el marco normativo de la educación inclusiva, la necesidad de un cambio de paradigma, el abrir el centro a la comunidad, el detectar y saber cuáles son las barreras que nos hacen y nos impiden tener una educación plenamente inclusiva, metodologías que favorecen esa inclusión educativa real, cómo podemos planificar para centrarnos en las necesidades de la persona y cómo promover en nuestro centro esos proyectos de transformación. Esta serie de webinars, el objetivo que tenían es eso, una mirada común. A esta webinar se les inscribió de oficio a dos profesionales de cada centro que formaban parte del pilotaje. Es decir, había dos representantes de cada centro ordinario y dos representantes de cada centro de educación especial. Esa fue la primera fase de la formación y después tuvimos un segundo nivel de formación donde además de consolidar esa mirada común, lo que buscábamos era un lenguaje común. Entonces, esta segunda fase de formación se centraba en el trabajo colaborativo, en grupos de discusión. ¿Qué hicimos? Bueno, pues desde marzo hasta diciembre del 2021, lo que hicimos fue hacer grupos de participantes. Teníamos
creo que eran 143, os lo digo un poquito de memoria, 143 participantes, hicimos 5 grupos, y lo constituimos equipos en Teams, y cada grupo tenía 2 tutores, tutores que estaban formados por la Administración Educativa y Plena Inclusión, y en esa temática de barreras, de necesidad, de marco normativo, de evaluación de barreras, de metodologías, pues planteábamos una serie de actividades. Había actividades de elaborar cuestionarios a nivel personal y dar aportaciones sobre esa temática. Hacíamos videoconferencias en pequeño grupo para discutir ciertos temas que consensuábamos ese grupo de tutores. Hacíamos videoconferencias en gran grupo, donde también tuvimos la oportunidad de tener de nuevo a Gerard de Cheita, a Inés de Araoz, de Plena Inclusión, a Mabel, a Antonio Márquez, a Yolanda Martínez. Entonces, trabajábamos tanto a nivel individual aportando sobre estas cuestiones, en pequeño grupo a través de cuestiones y de diálogos que promovíamos a través de Teams, y videoconferencias en gran grupo donde se retomaba ese lenguaje y esa mirada común sobre los temas que estábamos hablando. Al final se hicieron 7 videoconferencias en gran grupo y 3 en pequeño grupo, y se trajo pues una información pues valiosa. Lo más importante es esa fase formativa a 2 niveles para esa mirada común y ese lenguaje común. Bueno, pues esto también es la segunda fase, pues eso, a través de Teams, con equipos, con 143 participantes y con diferentes tipos de actividades. Bien, llegamos al año pasado, curso 2021-22. Aquí arrancó el PROA. En esta comunidad también empezamos a trabajar en el PROA. 186 centros firman contrato programa dentro de lo que es el PROA, como bien como ha estado comentando y explicando Purificación. Nosotros en nuestra comunidad tenemos 186 centros acogidos al PROA Plus, y tenemos como 2 itinerarios, un itinerario A y un itinerario B. En el itinerario A están incluidos centros que tienen un recorrido formativo ya trabajado sobre inclusión, y centros que son comunidad de aprendizaje. ¿Por qué metimos estos centros en el itinerario A? Porque tanto las comunidades de aprendizaje como nuestros centros ordinarios que formaban parte de nuestro proyecto de pilotaje tienen un año entero de formación, tienen esa mirada común, y además esas comunidades de aprendizaje tienen también la mirada común de trabajar de otra manera, con lo cual pensábamos que estaban en otro momento madurativo diferente al resto de centros del itinerario B, que aún no tienen ese trabajo más intenso en educación inclusiva y en transformación de los centros. Pues bien, en nuestro itinerario A están los 16 centros ordinarios que comenzaron el proyecto Caminando hacia la Inclusión. También metimos en el proyecto PROA PRUA, alineado con el PROA PRUA, los centros de educación especial, aunque no formaban parte tal cual del PROA, digamos, de recuento numérico centros PROA. Pero dado que la filosofía de nuestro proyecto de piloto, caminando como la filosofía del PROA, tiene puntos similares en cuanto a promover transformación, bueno, pues nosotros quisimos alinear esa conjunción centros PROA, centros que estaban dentro del proyecto piloto. ¿Qué ocurre? Pues que dentro de este curso 2021-22 sí se le ha dado un arranque y un empujo y un trabajo de acompañamiento a los centros PROA, tanto en el itinerario A como en el itinerario B, y hemos visto la necesidad, bueno, pues de adecuar ciertas cuestiones con los centros de educación especial. ¿Por qué? Porque los centros de educación especial siguen estando en ese caminando hacia la inclusión, y los centros ordinarios, esos 16 centros que están dentro del PROA Plus en el itinerario A, de alguna manera también siguen vinculados con nuestro proyecto piloto. Nuestros centros ordinarios han hecho su autoevaluación dentro del PROA Plus, tienen su actividad palanca del refuerzo, y bueno, pues han evaluado esa actividad palanca y han diseñado sus planes estratégicos de mejora. Con los centros de educación especial, bueno, pues vimos la necesidad dentro de nuestro proyecto Caminando hacia la Inclusión, que las herramientas como tal utilizadas en el PROA Plus no se ajustaban totalmente al contexto educativo de los centros de educación especial. Con lo cual, bueno, pues eso es una tarea que tenemos pendiente. Hemos retomado herramientas de autoevaluación para los centros de educación especial. Hemos retomado un modelo de plan estratégico de mejora para los centros de educación especial,
hemos alineado de la mejor manera posible los objetivos con los centros de educación especial, porque los centros de educación especial tienen que transformarse, pero tienen que transformarse como en dos vertientes. Una, transformarse como propios centros educativos que son, y otra, transformarse mirando hacia a lo que son las estructuras de centros de recursos, lo que aquí se llama en Castilla-La Mancha los SAES. Es decir, la transformación de los centros de educación especial tiene que ser en dos líneas: mejorar como centros propios educativos y además transformarse como centros que potencialmente estén de la mano de los centros ordinarios para ese asesoramiento y apoyo continuo al centro ordinario. Y no es fácil esta transformación. Si veis ahí, viene recogido de la mayor sensibilización de los centros de educación especial. ¿Por qué? Porque me duele decirlo, pero no todos los centros de educación especial están concienciados de ese cambio y esa transformación que puedan tener. Sabéis que la vida misma, y es una ley de la vida misma, es el confort y el quedarnos como estamos. Entonces, hace falta trabajar muchísimo más que ellos vean la utilidad de cuestionar cómo trabajan y mejorar la manera en la que trabajan. No todos los centros de educación especial están concienciados, con lo cual ese camino de curvas lo seguimos teniendo y hay que seguir trabajando. De hecho, en nuestro proyecto piloto hay centros que se han bajado del barco, centros de educación especial que se han bajado del barco. Este año estamos retomando al inicio del curso otra vez el contacto con los centros que se bajaron para concienciarlos de que no se nos vayan de nuestro barco, de nuestro proyecto piloto, que las transformaciones, por mínimas que sean, son buenas. Entonces, cada centro tiene un recorrido en esa transformación y habrá centros muy comprometidos que están ahí, que no se han bajado y que van a hacer transformaciones de mayor intensidad, y hay otros centros que no deben bajarse aunque la transformación sea leve, por algo se empieza. Entonces, bueno, pues el año pasado los centros del proyecto piloto, que son centros ordinarios que están adscritos al PROA, han seguido su camino en la autoevaluación y en el plan estratégico de mejora, han sido acompañados por un equipo de acompañamiento que tenemos, y donde está Plena Inclusión también. Es decir, que Plena Inclusión está acompañando también a los centros PROA, porque esa transformación también tiene que jugarse en el papel de la educación inclusiva. Y los centros de educación especial, hemos frenado un poco el trabajo con ellos. Es cierto que este año 2021-22 se ha frenado un poco el trabajo con los centros de educación especial, porque hemos visto esa necesidad de retomar herramientas, de retomar el proceso y adaptarlo al contexto de la educación especial. ¿Y dónde estamos ahora? Para este año 22-23, pues evidentemente estamos jugando ese papel de sensibilizar y de poder incorporar más centros de educación especial a este proyecto piloto de Caminando hacia la Inclusión. Se hace necesario cerrar herramientas de autoevaluación que sean más contextualizadas con la realidad del centro de educación especial. También pues tenernos nuestro modelo contrato programa diferente de alguna manera para contextualizarlo con nuestro centro de educación especial, que estén adscritos al proyecto, y alinear esos objetivos. Esos objetivos en dos vías, como he dicho, transformarse como centros y transformarse como estructuras de asesoramiento y de apoyo a la escuela ordinaria. Por supuesto, este año queremos reforzar el equipo de acompañamiento que vaya trabajando con los centros de educación especial. De hecho, el equipo de acompañamiento del PROA se ha aumentado en recursos humanos, porque este año hay que acompañar tanto en itinerario A como itinerario B, y tenemos en la comunidad 186 centros. Pero es que además hemos querido reforzar de manera independiente un equipo más específico, entenderme cómo lo digo, que acompañe a los centros de educación especial. Y bueno, pues una vez que tengamos bastante solera y fondo de armario en esos procesos de autoevaluación y en esos procesos de autotransformación, hay que vincular esa conexión de centros de educación especial y centros de ordinarios. Es decir, que en resumidas y siendo muy clara, el proyecto Caminando hacia la Inclusión surgió incluso antes del PROA, lo hemos determinado, ha habido una alineación, pero no nos hemos frenado. El PROA sigue con sus centros ordinarios y los centros de educación especial siguen en su proyecto Caminando. Y habrá un momento donde me da igual que se llame PROA como que se llame centro de educación especial, nosotros en nuestra comunidad tendremos que vincular el conocimiento compartido entre centros de educación especial y centros ordinarios. Y bueno, yo creo que, no sé si, creo que el recorrido así rápido, bueno, pues en línea general, es lo que os quería contar.
Muchas gracias, María Dolores. Yo creo que habéis hecho un recorrido muy bueno de cómo es la colaboración entre el tercer sector y la administración pública y cómo podemos compartir un objetivo común y acompañar a centros ordinarios y centros de educación especial que tienen que transformarse. Pues muchas gracias, María Dolores. Había un pequeño... Nos, hemos salido de tiempo, no pasa nada porque ha sido muy interesante y además la mayor parte de los participantes siguen conectados y teníamos una pregunta solo que ya la ha respondido María Dolores, ¿no? Porque decía que por qué los centros de educación especial son excluidos de este programa, ¿no? Cuando los alumnos cumplían con los requisitos. María Dolores nos ha hecho una narrativa de cómo se puede llegar a una colaboración y trabajar los centros de educación especial. Y como no hay más preguntas y vamos un poquito mal de tiempo, si os parece, vamos a cerrar aquí. Yo creo que esto es un punto de inflexión importante en el tema de PROA Plus y también para plena inclusión de cómo podemos colaborar y participar. Y por último, daros las gracias especialmente a María Dolores y a Purificación por compartir con nosotros vuestra experiencia y vuestro conocimiento. Gracias a vosotros por invitarnos a explicar cómo lo estamos trabajando para ver si podemos hacerlo conjuntamente, que creo que es lo positivo, ¿no? El que se siga trabajando con los centros educativos y las organizaciones para acompañar y ayudar a los centros a que cambien, a que hagan esa transformación. Eso es uno de los objetivos claves de plena inclusión, la transformación de los centros, servicios y los apoyos. Y yo creo que podemos ser aliados y seguir caminando juntos. Pues muchas gracias a todas y a todos y sin más, nos volveremos a ver en otro seminario, ¿vale? Un abrazo grande. Gracias a vosotros. Adiós. Hasta luego.